Ahora compartimos el duelo entre Newell's y Colón, que se enfrentaron en Rosario. Recibe Martín Tonso por derecha. La lleva, castiga con el derechazo. Y así pasaba al frente el equipo leproso sobre los 23 de la etapa inicial. El mediocampista de 21 años registra 12 partidos en la primera de Newell's. La pirueta goleadora. Pero en el segundo tiempo, Maximiliano Caire con el centro. Del otro lado domina Richard Lugo. Manda el centro. Preciso cabezazo de Martín Comachi para decretar el empate parcial a los 24 minutos. El Zabalero venía de igualar 1-1 con Unión en el clásico santafesino. Y en tiempo cumplido, Sandrido la pierde ante Peralta, que luego le entra muy feo a Maxi Caire. Y por ese motivo el árbitro Matías Arévalo le muestra la roja directa al defensor de la Lepra, que se quedaba así con 10 hombres. Newell's y Colón repartieron puntos.